Hola, soy Julio García Sabater, miembro del grupo Rogle, y voy a realizar una presentación sobre evolución y facilitadores en la mejora continua, ¿vale? Realizada junto con mis compañeros Julián Maeut y Juan Antonio Marín García. El objetivo de esta presentación es, al final, ser capaz de trazar un plan de implantación de facilitadores de la mejora continua. No es conveniente implantarlos todos a la vez y, por tanto, digamos, crear una secuencia. Para ello, primero veremos una introducción, luego ya veremos, digamos, un gráfico con la evolución de la mejora continua de sus facilitadores y, finalmente, unas conclusiones. Bien, la mejora continua no se puede considerar un todo o nada, ¿vale? O sea, cuando vas a muchas organizaciones, la gente pregunta, ¿tienes mejora continua o no? Bueno, pues depende. La pregunta sería, digamos, ¿en qué nivel de la mejora continua nos encontramos? O sea, hay empresas, digamos, que resuelven problemas de forma conjunta y eso ya es mejora continua, y empresas que funcionan con equipos de trabajo autónomos o semiautónomos, que es un nivel muchísimo más avanzado y que también tienen mejora continua, pero obviamente a diferente nivel. A partir de ahí, digamos, ¿cómo llevar un nivel a otro? Pues por lógica, digamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces no es bueno quemar etapas, no es bueno intentar pasar de la primera a la tercera etapa saltándose la segunda, porque es posible, muy probable, que fracasemos en el intento. Y bien, esto sería el gráfico de la evolución de la mejora continua, donde vemos que tenemos 5 etapas. ¿Vale? Y luego, digamos, en la parte izquierda de la pantalla tendríamos las diferentes habilidades que se van a ir adquiriendo conforme vayamos implantando la mejora continua y los facilitadores, y entonces encontraremos habilidades como adquirir el hábito de la mejora continua o entender simplemente qué es la mejora continua, ¿vale? Si seguimos subiendo, veremos que hay habilidades relacionadas con cómo se dirige la mejora continua. Algunas, digamos, habilidades sobre resolución compartida de problemas que no utilizaremos, digamos, hasta etapas ya más superiores, y luego ya a nivel ya las últimas etapas, cuarta y quinta, empezaremos a hablar ya de mejora continua, es decir, mejorar nuestro propio proceso, y ya para acabar como última habilidad, digamos, la organización que aprende, ¿vale? Digamos, las nuevas organizaciones, los nuevos paradigmas en la gestión. Bien, empezamos etapa a etapa. Digamos, la primera etapa sería, digamos, como la primera mejora continua. Existe cierto interés en implantar la mejora continua, entonces para ello lo primero que tenemos que hacer es empezar a medir, ¿vale? O sea, medir es básico para saber si mejoramos o no mejoramos. A partir de ahí, cuando ya somos capaces de establecer mediciones, empezaríamos a formar a la gente para poder resolver los problemas que se vayan planteando, ¿vale? Entonces, luego tenemos, obviamente, digamos, dos facilitadores aquí. Digamos que es la estrategia, es queremos implantar la mejora continua o no queremos, es decir, forma parte de los objetivos de la organización y debemos empujar en ella. Si estamos encarados hacia crecer, hacia otras cosas, lo mejor es abandonar, ¿vale? Digamos, lo dejamos para un momento mejor, pero si tenemos claro que es la estrategia que vamos a seguir, adelante. Y aclarar estructuras y jerarquías. Conforme vayamos avanzando, vamos a empezar a interrelacionar gente y departamentos. Es importante que sepamos cuáles son las funciones de cada uno de los miembros de los departamentos, y que no es ve, pregunta a no sé quién y este te diga que no es mi trabajo, que lo pregunte a otro, y entonces perderemos mucho tiempo y generaremos mucha desilusión. Cuando hayamos implantado esto, pasaremos a la etapa 2, ¿vale? Digamos, empezaremos a resolver problemas. No forma parte del día a día, pero cuando hay un problema lo atacaremos con herramientas de mejora continua. Entonces, ¿cómo conseguir que la gente se implique? La mayor parte de las empresas hablan de incentivos materiales, ¿vale? Luego veremos que empiezan a quitarse y se sustituyen por reconocimientos públicos, pero una manera de arrancar el sistema, digamos, sería dar incentivos materiales. Evitar resistencia al cambio. ¿Cómo? Implantando sugerencias, mejoras por poco productivas que sean. Los trabajadores, al final, lo que querrán mejorar su puesto de trabajo, lo que concierne a ellos. Deberemos invertir recursos en ellos para evitar resistencia al cambio y que los trabajadores vean que esto no es una broma y que va en serio. Con el tiempo, solo aceptaremos como sugerencias aquellas que ataquen verdaderamente problemas y no trivialidades. Pero aunque nos parezcan trivialidades, es importante para dotar de cuerpo el sistema. Selección de procesos. Estamos empezando, por tanto, no podemos fallar. Debemos buscar procesos donde la implantación sea fácil y rápida. Y a partir de ahí, que la gente pida, yo quiero esto para mi puesto de trabajo. Y conseguiremos ir evitando la resistencia al cambio, ¿vale? Y por último, ir formando líderes. Cuando hayamos formado estos líderes, digamos, ya podríamos pasar a la tercera etapa, digamos, mejora continua enfocada a objetivos. La mejora continua ya no serviría aquí únicamente para resolver problemas, sino para perseguir los objetivos de la organización desplegados de forma correcta, ¿vale? Digamos, pues, si es objetivo mejorar la calidad o mejorar el coste, nuestros equipos de mejora continua deberán trabajar para ello.
Necesitaremos a alguien que empuje todos estos programas, porque es necesario, ya que voy a tener que repetirlos cada semana, cada 2 semanas, cada 4 semanas, lo que sea, y entonces gente que dote al sistema de conocimientos y que además empuje que tal día hay una reunión y debe tener lugar. Encontramos la implicación de los operarios con reconocimientos públicos. Los incentivos materiales van perdiendo lugar y es más importante la felicitación, eventos públicos, si hay revistas, publicar las mejores ideas, y empiezan a aparecer los equipos transversales. Los problemas empiezan a ser de toda la cadena de valor y no solo de un puesto en concreto. Entonces, debemos articular estos equipos transversales de gente de diferentes departamentos. La etapa 4 consiste en dar más autonomía a los trabajadores, es decir, ya el promotor de la mejora continua no sería el que empuja, sino sería el personal que da soporte, es decir, el equipo es el que solicita crear el evento y para ello pide ayuda a este promotor de aquí que no desaparece. Para ello vemos que necesitamos una estructura de mejora continua, a quién recurrir. Los equipos funcionan por sí solos, pero tienen que saber a quién recurrir, a quién reportar resultados. En general, digamos, como cualquier organización de la empresa, ¿vale? Digamos, no es crear una nueva estructura, sino, digamos, crear una estructura paralela a la estructura tradicional de departamentos, si es que esa es la manera de funcionar de nuestra empresa. Tenemos que empezar a dotar de una metodología de trabajo adecuada y que toda la empresa trabaje de la misma manera. Si hablamos que los equipos son autónomos, trabajarán de forma autónoma, pero debemos conseguir que todos trabajen igual. Por ello es importante dotar de lo que se conocen como Production System, ¿vale? Toyota Production System, Ford Production System y similares. Los objetivos pasarían a ser fijados por los grupos. Entonces, ¿solo los grupos? No, digamos, en despliegue los grupos deben digamos, aceptar los desafíos que cogen, que deben ser alcanzables, pero simultáneamente deben ser ambiciosos, no únicamente deben ser impuestos. Y por último, la etapa 5, digamos, ya sería una total implantación de la mejora continua. Estamos hablando ya de una organización que aprende, ¿vale? Digamos, ya se captura el conocimiento y empezamos a meter herramientas más complejas para la mejora, como podría ser el Six Sigma, que empiezan a reducir variabilidad porque casi no tenemos problemas en la organización y solo áreas de mejora. Como conclusiones, básicamente no se ha hablado de esto, pero la implicación de la dirección y los recursos son necesarios. Si necesitamos personal, si necesitamos incentivos, requiere recursos y no hay recursos sin implicación de la dirección. Y importante, ir avanzando poco a poco, aunque tengamos toda la lista no podemos ir hasta el final. Puntualmente alguna puede adelantarse, puede retrasarse otra, pero solo puntualmente. Si vamos quemando etapas fracasaremos y luego tendremos que abandonar la implantación de un sistema de mejora continua o llamarlo de cualquier otra manera. Y hasta aquí la presentación sobre evolución y facilitadores en la mejora continua.